Ya no más la barbacoa. ¡Suscríbanse! ¡El canal de mi papá en los tacos! ¡Va a grabar los tacos! ¡Lo graba con mucha emoción! Yeah. ¡Con Santiago Suárez! ¡Sí! Ahí está. ¿Tú qué vas a querer? ¡De bistec con chorizo! Okay. ¿Y un agua de ocho? ¿Tú, Santiago, qué vas a querer? Un agua natural, bistec con chorizo y uno de lengua. De lengua y de bistec con chorizo. Okay. Pídeme. Buenas. Vamos a encargar unos taquitos. Ya nomás la barbacoa. ¿Tiene lengua? ¿Lengüita? A ver, esa es la lengua. Ándele. Porque Santiago quiere uno de lengua. Sesitos. Sesos. Por aquí tenemos el ojo. 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 ¿Tú quieres lengua, ¿verdad, Santiago? Y otro de bistec con chorizo. Okay. Yo le voy a encargar uno de barbacoa, uno de machitos bien dorados y uno de adobada. A very special shout out to my dear super thanks supporter Bill North, aka Tico. Thank you so much, man. I really, really appreciate all your love and all your support. Thank you so much from the bottom of my heart. Aquí tenemos bistec, pastor, machito. Bistec, pastor, machito. Chorizo. Okay. Amigo 3. Yo quiero uno de barbacoa, adobada y machito bien dorado. Estos son los machitos, ¿verdad? Sí. Tengo. Sí. Gracias. ¿Algo más? Por ahorita nada más esto. Gracias. ¿Tiene chilito, cebolla y eso? Acá, ¿verdad? ¿Quesadillas también? ¿Dónde? Ah, también tiene quesadilla. Uy, la próxima le pido una quesadilla. Ándele, gracias. ¿A cómo dan los taquitos? Sí, a 15. 15 pesos. A ver, voy a llevar este hijo a la mesa. Estos son los de ustedes. Uno de estos, este de bistec con chorizo, es de Enrique. Ahorita te pido más. Mira, bistec, chorizo y qué más. No sé. ¿Barbacoa? Barbacoa. Ok, ahorita te los pido. ¿Qué le vas a echar? Me gustan con mucha verdura, Santiago. Limón. Ahorita te pido otro. De tomatito. ¿Sí? Y yo me voy a poner cebollita. Cebollita. Yo.
Vamos a pedirle uno de chorizo, Enrique. ¿Está grabando re bien, Gracias. Ahora vamos a grabar lo que tienen de condimentos. ¡Vamos! Voy a echar de esta. Esa salsita, la que no pica tanto. A cada uno. A este, después a este, después a este. ¿Y este? ¡Yes! Esta es la que pica, la de chile de árbol, ¿verdad? Sí, esa y esta. Este, este, este y yes. Y creo que le va a poner de tostada. Y sí, tostada. Es, ay. Ese, ese, este y este. Va a estar bueno esto, Le va a poner cebolla y cilantro. Poquito a él, a mi papá, que no le gusta tanta cebolla y cilantro. Es que tú exageras. ¿Cómo que exagero? No exagero. ¿Verdad, chicos? Que no exagero nada. ¡Papá! Gracias, gracias. Vamos a destapar esto. Es así, ¿verdad? Sí, con cuidado. Agárrala con las dos manos. Y para abajo, para abajo. Así. Eso. Gracias, hijo. ¡A comer! ¡Como delicioso! ¡Delicioso! ¡Huele a bicho! ¿Qué tal están? ¡Ya estamos en los tacos! A ver, pruébalo, Enrique. ¿Le pongo limoncito a tu taco? ¡Fuimos! ¿A dónde ¿Limoncito? ¡Fuimos al taco! ¡A ver cómo está! Delicioso. Sáquese, sáquese. Vamos a echarnos este de barbacoa. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Chile piquín! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a probar esto que es de papá. Adobada. ¡Delicioso, papá! ¡Delicioso! Mm. ¡Sweet baby Jesus! ¡Ulala! ¡Nunca dejo nada! ¡Y todavía me falta! Se echó todas las cebollas y cilantro. Para aquellos que creían que no se lo iba a acabar, este niño es una máquina para comer cebolla y cilantro. Enrique ahí va con sus taquitos, miren. Ya se echó el de chorizo, le falta uno de barbacoa. Chicos, si a mí me abre la panza después de comer unos taquitos, no voy a encontrar carne, limones, ni nada. Lo único que van a encontrar es cebolla y cilantro. ¡Cerdos! ¡Órale, a comer! ¡Cerdos! Estamos en los tacos con pollo, que están ubicados en la calle de Río Kennedy. Aquí atrás de mí están los filtros. Están justo al lado de la farmacia Guadalajara, afuera del Oxxo. Una pregunta, ¿cuánto es? ¿Cuántos fueron? 7 tacos, 2 aguas. 2 aguas. Y una coca. 180, por favor. 180. Así está bien, muchas gracias. Y la propina, jefe. Gracias por dejarnos grabar. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de PayPal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Listo, vámonos, chavos. Vámonos.
Buenísimos estos tacos, se los recomiendo muchísimo. No olviden checar la ubicación de Google Maps en la descripción del video. Los invito a suscribirse a mi canal, es Kike Santipizuárez, y al canal de mi papá, Pizuárez, Bushcraft Camper. Ahí abajo voy a dejar el link con los dos canales para que los visiten. Muchas gracias. ¿Y de qué graba cada uno? Ya no manda la grabacua.